Hola, hola chiquitos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la clase del día de hoy. En esta ocasión, corazones, siendo miércoles 3 de febrero del 2021, vamos a estar trabajando en lenguaje y comunicación. Este día vamos a estar conociendo acerca del trazo de la letra X. Lo primero que vamos a hacer es repasar nuestro abecedario. En la pantalla tenemos el abecedario en letra cursiva, ¿verdad? Entonces vamos a ir nombrando cada una de esas letras. ¿Están listos? Ayúdenme, por favor. Y dice así: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Llámese el ABC. Ahora dilo tú también. Así que es tu turno. Ponle pausa al video y ve nombrando cada una de las letras. ¿Ya nombraron el abecedario? Muy bien, genial, chicos. Deditos arriba para todos ustedes. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ver un poco acerca del trazo de la letra que tenemos aquí en la pantalla. ¿Recuerdas cómo se llama esta letra? Correcto, es la letra X. Ahora, ¿recuerdas que la letra X puede ser mágica y tiene tres sonidos diferentes? El sonido de la letra X puede ser como una S, ¿verdad? Puede sonar. El sonido de la letra X puede sonar. Y el sonido de la letra X puede sonar. Entonces, la letra X tiene tres sonidos. Puede ser o. Genial, chicos. Entonces, aquí tenemos a la X de xilófono. Ahora, observa muy bien. Aquí la letra X tiene un puntito, ¿verdad? En este puntito rojo es donde vamos a comenzar a trazar a la letra X. Y también aquí está una flechita con un número 1. Este es el primer trazo que vamos a hacer, empezando de arriba a abajo, de lado izquierdo a derecho, vamos a hacer una línea en diagonal. Después, el siguiente paso es que empezando de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, vamos a realizar otro trazo en diagonal y vamos a cruzar esas líneas y así formarán como un tache, ¿verdad? Así se debe de realizar el trazo de la letra X. Entonces, aquí tenemos a la letra X mayúscula y a la letra X minúscula. Ahora, en casita con tu dedito, vas a realizar el trazo de la letra X en el aire. Lo puedes hacer utilizando la X que está en la pantalla del dispositivo en el que estás viendo el video. Lo vas a hacer tanto con la letra mayúscula como con la letra minúscula. Después de que lo hayas hecho, vas a agarrar un cachito de masita o de plastilina y vas a moldear tu plastilina y vas a formar una letra X, tanto mayúscula como minúscula. Recuerda tomarle foto y compartírmela al correo de la escuela. Después de eso, vamos a pasar a otra actividad. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar en nuestro libro de trazos y piruetas la página número 88. En ella vamos a encontrar esta actividad. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Primero, en el aire, vamos a realizar el trazo de la letra X, tanto en letra script como en letra cursiva. Lo vamos a hacer tanto con las letras mayúsculas como con las letras minúsculas. Después, vamos a agarrar un color y vamos a remarcar cada una de estas letras. Recuerda que debes de comenzar donde está el puntito y seguir la dirección que las flechas y los números nos indican. Ahora, en la parte de abajo vamos a encontrar cuatro frases. Esas frases las vamos a leer y enseguida ustedes las van a repetir conmigo. La primera frase dice así: En Xochimilco hay trajineras. La segunda frase dice: El xoconostle es un tipo de tuna. Tercer frase: Mi tía vive cerca de la estación Xola del metro. Cuarta frase, el saxofón es un instrumento de aliento.
Muy bien, chicos, excelente, deditos arriba para ustedes. Después vamos a realizar el trazo de la letra X, lo vamos a hacer con la letra script y con la letra cursiva. Ahora, recordemos que es muy importante observar el primer ejemplo que se encuentra al inicio de cada renglón, ya que en él podemos ver la dirección en la que debemos de trazar. También recordemos que es muy importante ir dejando un cuadrito de espacio entre cada trazo para que no se vea todo amontonado, sino que le demos su espacio a cada letra. Al terminar, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ahora, chicos, lo siguiente que vamos a hacer es buscar la página número 89. El 89 es un 8 con un 9. En ella vamos a encontrar una hoja como esta que está aquí en la pantalla. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Primero, tenemos que decir el nombre de cada una de las imágenes que aparecen en la hoja. Después, vamos a escribir las letras que hacen falta en los espacios vacíos para poder crear una palabra que va en relación al dibujo que se nos presenta. Ojo, mis niños, de este lado les puse unas letras. Esas letras son con las que vamos a estar trabajando. ¿Recuerdan que ya se las presenté? Tenemos a la letra X, a la letra Y, a la letra Z, a la letra W y a la letra B. Ahora, con ellas vamos a estar creando o completando, más bien dicho, el nombre de los objetos. Entonces, comenzamos. Aquí tenemos un yogurt, saxofón, tabla, cable, wasabi, yema, zigzag, texto y waterpolo. Ahora, ya nombramos los objetos, ahora vamos a escribir la letra que nos hace falta. Aquí dijimos que tenemos un yogurt. En el cuadrito, nosotros debemos de escribir la letra con la que se escribe yogurt. Escucha, yogurt, yogurt. ¿Qué letra es la que suena? Correcto, suena la letra Y, que es la Y. Entonces, con tu lápiz vas a realizar el trazo de la Y para poder crear la palabra yogur. ¡Excelente, chicos! Vamos por la siguiente. Aquí tenemos un saxofón. Al inicio tenemos la sílaba sa. ¿Qué letra nos hace falta aquí para que pueda decir saxofón? Escucha, saxofón. ¿Qué letra? Muy bien, Lax. ¿Y cuál es esa letra? Correcto, es la letra X. Entonces, en este cuadrito tú vas a escribir a la letra X. Ahora sí, chicos, aquí ya podemos leer la palabra saxofón. Muy bien, chicos. Ahora, último ejemplo. Aquí tenemos el dibujo de una tabla. Al inicio tenemos la sílaba ta. ¿Qué letra me hace falta aquí para que pueda decir ta, bla? Va de nuevo. Ta, bla. ¿Cuál letra? Correcto, la bl. ¿Y cuál de todas estas letras es la bl? ¡Fantástico! Esta, ¿verdad? Entonces, en el recuadro, nosotros la vamos a escribir. Y fíjense bien, ahora sí, aquí ya dice tabla. Muy bien, chicos, lo hicieron fantástico. Ahora, gracias por ayudarme con el ejemplo. Ahora es su turno de completar las demás palabras. Recuerden tomarle foto para que me la compartan. La última actividad que vamos a estar realizando es un juego. Este juego es el juego del laberinto. Fíjate que nosotros debemos de descubrir el camino para poder salir de este laberinto. Nosotros vamos a entrar por aquí y vamos a salir por acá. Pero fíjate muy bien, hay muchos caminos que nos llevan a quedarnos encerrados o a encontrar otro camino. El chiste es de que nosotros primero tenemos que ir siguiendo con nuestro dedito índice el caminito para poder descubrir la salida. Pero ojo, fíjate que aquí tenemos una pista. ¿Y sabes cuál es esa pista? Muy bien, te voy a decir. La pista es que tenemos que seguir a las letras X que están en el camino. Venlas siguiendo en orden para poder llegar a la salida.
Entonces, vamos a agarrar un color y vamos a seguir el caminito. Recuerda, vamos a comenzar justo aquí. Entonces, observa muy bien. Recuerda seguir el caminito. Aquí está una X. Voy a seguir el caminito y encontré la siguiente X. Fíjate bien, aquí donde estoy parada, si me voy para arriba, voy a chocar, ¿verdad? Pero si me voy para abajo, voy a encontrar caminito que me va a poder permitir seguir avanzando. Entonces, ten mucha paciencia. Primero síguelo con tu dedito índice para que puedas ver cuál es el camino correcto que te va a poder llevar a la salida. ¿Ok? Ten mucha paciencia. Recuerda que nuestra guía es la letra X. ¡Fantástico, chicos! Hemos logrado salir del laberinto de la letra X. Y pues bien, mis niños, con esto terminaríamos nuestras actividades del día de hoy. Muchas gracias por trabajar tan padrísimo. Recuerda que te quiero muchísimo. Te mando muchos besos, muchos abrazos así grandotes. Y nos vemos en la siguiente clase. Que tengas un excelente día. Cuídate. Bye.